Con 45 años de edad, Hugo Marenco es un químico farmacéutico de profesión, pero debido a la pandemia del COVID-19 y a la falta de oportunidades, tuvo que buscar una manera de ganarse la vida para poder salir adelante. De esta manera, inició su emprendimiento de venta de minutas tradicionales. Después de la pandemia y las temporadas lluviosas, nos vimos en la necesidad de crear algo nuevo, algo diferente. Más que todo que no estaba en el mercado en ese entonces, que eran las crepas y las minutas. Cuesta, pero hay que echarle ganas. Hay días malos, mañana es malo, pero el tercer día es bueno. La vida no golpea dos veces. Sabores dulces y salados de fruta de la temporada han sido la clave de su delicioso producto. Además, la mezcla de diferentes golosinas que le dan un toque exótico. Por ejemplo, tengo la taquimango, que es taquis con mango y lleva una salsa que es creada por mí, que es similar a la chamoy, pero con los ingredientes salvadoreños. La combinación de sabores, los jarabes, es un emprendimiento que ayuda a todos. Además de las deliciosas minutas, Hugo ofrece crepas rellenas con frutas y jaleas, las cuales no pudimos dejar de probar. Uno de sus sueños es que sus minutas y crepas sean degustadas por más salvadoreños y expandirse a lo largo del país. La idea es estar en centros comerciales, tener una gama de sabores y de combinaciones que nos destaquen. Eduardo Rivas para Tele 2.